Voy a continuar con otro ejemplo en el que estaré trabajando, en este caso, con un nuevo proyecto. Por eso voy a crear un nuevo sitio desde la galería de plantillas y deseo guardar los cambios en este proyecto en el que he estado trabajando hasta este momento. Por tanto, voy a decir que sí. Creo un sitio vacío en inglés y a continuación lo voy a llamar pruebas 2. Pulso sobre el siguiente. En este caso estoy instalando el sitio y voy a comprobar también cómo cada uno de los sitios que voy a realizar mediante WebMatrix se va a guardar dentro de mis documentos, dentro de My Websites. WebMatrix ha creado por ti tanto la carpeta Mis sitios web, My Websites, como la carpeta IIS, Internet Information Services Express. Tengo, por tanto, la tienda de José Vicente, Pruebas 2 y Website 1. Dentro de Pruebas 2, automáticamente ha creado todos los archivos, todos los objetos con los que voy a estar trabajando. En este caso, voy a ir a Archivos y voy a hacer doble clic sobre default.cshtml para empezar a trabajar. Vemos una nueva plantilla, una vez más, creada a partir de un documento HTML dentro del cual voy a introducir sintaxis de C#. Dentro del body, voy a crear un pequeño formulario HTML y vamos a ver cómo lo podemos procesar mediante ASP y cómo al final será procesado mediante Windows Server. Por eso creo un input de type text con el name, el que quiera, pero debe ser en este caso un nombre conocido, así que no sé, voy a poner por ejemplo hola. Y todo esto lo voy a poner dentro de una etiqueta llamada form, una etiqueta de formulario. Una etiqueta form que tendrá dos elementos principales, un método que será igual a post y un action, una acción que será igual a nada. La acción igual a nada equivale a que es esta misma página la que procesa el formulario. Y ahora muy importante, como podemos comprobar, lo que estoy haciendo es introducir la etiqueta form dentro. Perdón, introducir la etiqueta input dentro de la etiqueta form. Si ahora ejecuto este ejemplo, podré comprobar cómo tengo una entrada de formulario, tengo un campo input donde podría empezar a escribir. Voy a programar una pequeña calculadora en ASP. Lo que me hace falta a continuación, por supuesto, es crear por aquí un input type submit. El input type submit consiste en el clásico botón de enviar consulta. Si yo pongo 3, por ejemplo, enviaré consulta y me gustaría que esto se calculara mediante ASP en el servidor al final en un Windows Server. Pero de momento no se está calculando porque todavía no he especificado qué quiero hacer. Bueno, el objetivo de esta lección es trabajar con un elemento de ASP llamado isPost. Por eso voy a decir lo siguiente: si paréntesis, llaves, isPost, es decir, si he enviado algo en la cabecera, si he enviado algo en el formulario, entonces voy a poner, por ejemplo, hola. Vamos a comprobarlo, ejecuto y como todavía no he enviado nada, no me dice hola, pero si pongo algo, envío la consulta y me dice hola. Ya tenemos algo por aquí funcionando. Bueno, dentro de post, ahora lo que he hecho es, o lo que tengo que hacer es cazar unos contactos y ponerlos en la pantalla. Vamos a verlo. Voy a decir lo siguiente: int número es igual a request, corchetes, en este caso, corchetes duros, y voy a poner hola, porque recordemos que hola lo había puesto aquí abajo, luego aquí arriba pongo hola. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que estoy haciendo es cazar el contenido de, el formulario texto y lo estoy enviando aquí. Bien, voy a ejecutar y compruebo cómo tengo, ahí lo tenemos, un error en el servidor. ¿Cuál es el error? Bien, el error simplemente consiste en que aquí me falta un punto y coma. Muy bien, lo que he hecho es crear una variable y ahora voy a devolver número. Devuelvo la variable que he cazado. Ejecuto. Vamos a ver, tengo otro error y en este caso el error
dice que no puedo convertir una cadena a un número entero. Bueno, lo que voy a hacer en este caso es decirle que número es un string. Lo convierto a string, lo convierto a cadena, y si ahora ejecuto, me devolverá 3. Es decir, es capaz de cazar el valor y mediante ASP ponerlo como número aquí. Ahora el objetivo era hacer una calculadora, por eso voy a volver a ASP y voy a volver a editar el formulario para decir que en este caso el name es número 1. El name del segundo es número 2. Voy a poner, por ejemplo, multiplicado. Voy a poner una X simplemente a nivel visual. Ahora digo string número 1 es igual a lo que en el formulario enviamos como número 1. Número 2 equivale a lo que enviamos con el número 2. Y ahora al final decimos que quiero devolver en pantalla número 1 por número 2. Vamos a ejecutar y a ver qué ocurre. Tengo de momento un error y es que, vamos a ver, no puedo aplicar la operación de multiplicar a los operadores de tipo string y string. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veamos un error como este en nuestro servidor Windows Server, realmente quiere decir que se ha cometido un error en la programación. Yo puedo multiplicar, por ejemplo, 7 por 7, pero no puedo multiplicar literalmente A por B o A por C, porque ¿cuánto es A por B? No lo sabemos. Así que lo que dice es que necesita convertir previamente estos elementos para que en lugar de ser de tipo string, sean de tipo entero o, en definitiva, de un tipo numérico.